Sábado Santo, los cristianos recordamos el descenso de Jesús al abismo de la muerte. En este día, el amor de Jesús llega hasta el último rincón del universo, hasta el último rincón de la existencia para poner allí la salvación. Su cuerpo entregado por nosotros se multiplica por todo el mundo para hacer presente su mensaje de salvación a toda la humanidad. Tradicionalmente se le consideraba un día de paso entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección y no se le daba más importancia. Hoy, en la Iglesia, hemos cambiado la mirada sobre este día y destacamos que es un día en el que recordar que la salvación de Dios llega a todos y en todo lugar. Es un día para acoger el amor y la salvación de Dios que se derrama en nuestros corazones por medio de la entrega de su Hijo amado en la cruz. Esa acogida germinará y se hará fuerte y grande el Domingo de Resurrección, en que Cristo, nuestra Pascua, será inmolado por nosotros. El Sábado Santo es, por tanto, un día de maduración y germinación de la vida nueva que vestiremos como un regalo, el Domingo de Pascua, para el que ahora nos preparamos con fe y esperanza. Señor Jesucristo, en el silencio de la muerte, madura y fructifica tu amor. Hoy recordamos el silencio de tu muerte. Sabemos que el Sábado Santo no es un día vacío. Es un día en el que se está preparando la vida nueva que nos regalas en tu resurrección. Por eso, te pedimos que nos envíes tu Espíritu, para que nos hagas dóciles a tu voluntad, para que nos dejemos transformar por la salvación que nos regalas en cada Pascua. Te lo pedimos a ti que vives y reinas, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amén.